se trata de crear, a través de la propuesta legislativa, un sistema integrado de control de las fronteras exteriores de la Unión Europea. De lo que se trata es de eliminar el sistema de sellado de pasaportes. Las consecuencias, obviamente, es más agilidad en la entrada para el visitante de tercer país, porque sus datos quedan acumulados en el sistema y la próxima vez que entre no necesitará sufrir ni largas colas ni controles específicos, porque sus datos ya estarán recogidos en el sistema. De lo que se trata es de evitar que cuando las personas que han entrado legalmente agotan su plazo de permanencia en la Unión Europea y se quedan, en el sistema integrado de control de fronteras pueda detectar estos problemas para evitar la permanencia ilícita o ilegal. Básicamente, la utilización del reconocimiento facial y cuatro huellas digitales, además de los datos alfanuméricos para integrados en el sistema, poder evitar la falsificación reiterada de documentos de viaje. Una de las modalidades es que pueden acceder las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y del cruce de datos y de informaciones se pueden derivar alertas tempranas o se pueden derivar consecuencias que faciliten o que imposibiliten hechos como el que ocurrió en el mercado navideño de Berlín, donde ataca un terrorista y después se pudo determinar que este terrorista había utilizado 15 identidades diferentes. Con el sistema de entradas y salidas esto será imposible o muy difícil.